Buenas noches, amigos. Un placer estar nuevamente con ustedes en un programa más de Fútbol y Más. Nuevamente, a mi lado, Adri Cornish, la conductora de este programa, que bueno, ni modo, es una pena, pero trae la playera del América. Tenía que hacerlo, Omar. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento feliz. ¿Sí? Debo confesar que... Nada más deja que empecemos a hablar del... Estoy de la ansiosa. De brasileña, a ver si estás tan puede pasar todo el día de hoy, pero va a ser un partido importante, muy interesante. Luego platicaremos de él. Ese es uno de los temas importantísimos que tenemos el día de hoy. Tenemos muchísimos. Mucho, muy importantes y vamos a tratar de apresurarlo porque sí. Hay mucho material, bien. Muchísimo. Y tengo el honor grande de presentar a Manuel Alcántara, historiador impresionante, doctor. Fanático del Atlante y sobre todo un gran amigo mío. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Querido Omar, muchísimas gracias por la invitación, saludos a todo tu auditorio. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir ante esas palabras? Simplemente me quedo ruborizado. No, para nada, no. Y ya vamos a empezar a platicar de estos temas tan importantes. Y quiero empezar con el más importante y que en un momento dado, aunque nos lleve un poquito más de tiempo, pues tendremos que hablar de ello. Y ese tema tan importante es el partido de hoy del América contra el Necaxa. ¿Qué opinas, Adri? Muy bien, gracias. Vamos al siguiente tema importante. Te recuerdo que también es mi programa. ¿Qué opino de verdad? Sí, empezamos sí, no, ya, tema. Ya, perfecto. Lo veníamos comentando. Yo creo que va a ser el que sale presionado es el América. El Necaxa no tiene nada que perder. Siento que no tiene absolutamente nada que perder. Y lo dijiste muy bien. Haga lo que haga, va a salir en hombros. Sí veo a un América fuerte. Lo veo un poco motivado. También creo que la Volpe ha formado bien al equipo. Creo que lo sacó muy bien en este último partido de domingo. Yo tengo confianza en mi equipo. Tengo fe. Yo creo que hoy vamos a ganar. Es bueno tener fe. Claro, bueno. Sí. El aficionado tiene que tener una fe ciega en su equipo. Si no, no puede ser aficionado. Quería hacer un comentario. Necaxa puede romper un récord de todos los tiempos en el fútbol mexicano, en el profesionalismo, si lograra ser campeón después de haber sido campeón en la Liga de Ascenso en temporadas inmediatas. El único que se acercó fue precisamente el Atlante en la 90-91 y en 91-92, que fue superlíder y fue eliminado por Cruz Azul en cuartos de final con un gol muy polémico anulado a Luis Miguel Salvador a los últimos minutos del partido semifinal en el Estadio Azul, ahora Azulgrana, todavía me parece en ese entonces, sí, Azulgrana en ese entonces, y dejó eliminado al Atlante en cuartos de final cuando era superlíder. Y el Atlante pudo haber conseguido el título en campeonatos seguidos. Inmediatos. Ahora el Necaxa puede romper ese récord. Están subestimando mucho al Necaxa. A mí me parece que les puede dar un buen susto. Así es. No creo que sea el subestimarlo, sino al contrario, ¿no? O sea, yo creo que el que ellos salgan con una motivación y con un... no creo que esa sea la mentalidad, pero al fin de cuentas no hay nada que perder. Ahorita que mencionaste campeón, yo no creo que sea campeón. No va a pasar, toco madera, no va a sacar al América, pero en caso de que pase eso, yo creo que Tigres va a ser finalista. No sé si coincidan conmigo. Voy a fantasear. Si llega a la final de Necaxa, no creo que sea campeón. Pues con quién sabe, porque un equipo enrachado es más peligroso que un equipo que esté lleno de estrellas, ¿eh? La suerte la trae el Necaxa, la suerte para ser campeón tienes que jugar como campeón y tener suerte de campeón, si no es imposible. Y además está bien dirigido. Claro. Está bien dirigido porque está unido el grupo. Y conjuntaron un extraordinario equipo. Como tú bien lo dices, es increíble que un equipo que viene de la Liga de Ascenso a ser campeón, pues por lo general todos dicen, no, pues mientras la libre y no me quede en último lugar para pelear otra vez, regresar luego a la Liga de Ascenso, ya con eso la tengo. No, ellos tuvieron la mentalidad. Sí, van por más. Hicieron bien el conjunto y ahorita están a punto de llegar a una final. Un factor vital va a ser su portero. Barovero es un extraordinario. Y que es un portero. Si él está al nivel que ha demostrado, va a ser factor. Yo creo que están muy parejos. Yo creo que puede ganar cualquiera de los dos equipos. La única ventaja que yo veo en el América es precisamente Ricardo Laborde. ¿Por qué? Porque es un extraordinario estratega.
le pueden decir que es un payaso. Que tal vez lo sea. Sí, no podemos quitar esa posibilidad. Pero sí es un extraordinario entrenador. De hecho, lo es. Él no armó este equipo y lo está haciendo trabajar positivamente. Uh-huh. Tan es así que sigue invicto desde que él tomó posesión. Bueno, ya dieron unas declaraciones. O sea, que él comparte el pasejo con Ambriz, porque quien formó ese equipo fue... Claro, pero no se veía un resultado tan grande con Ambriz que con Ricardo. ¿Por qué? Puede ser por el carácter mismo de Ricardo, la disciplina que rige, que en un momento podía haber sido con Ambriz un poquito más leve, más tranquila, sí, que los jugadores fueran los que manejaran. Y está plenamente confirmado de que si un grupo de jugadores no pone lo que tiene que poner en la cancha, no gana nada, ¿eh? La muestra está en la otra llave, el León. León con Luis Fernando era impresionante, cómo, qué feo jugaban. Sí, sí. Y ahora lo quitaron y ve lo que están jugando, ¿no? Y, sí. Y ganar, y bueno, ya pasamos al siguiente. Ya la MEC, ya, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, marcador nada más para hoy. Sí. ¿Marcador de hoy? Sí. 2-0 Necaxa. Ay, 2-1 Necaxa. De plano. ¿Tú? La verdad. 2-1 América. Bueno. O 1-0 América, mira, pero gana América. Yo nada más déjame ver qué alineación va a poner Ricardo. Si insiste en dejar en la banca a Uribe. No lo va a dejar. Híjole, yo creo que no debe dejarlo, si no. Porque puede aplicar la misma que la serie pasada. O sea. Tal vez no lo quiso a propósito, pero el primer juego salió sin Oribe y el segundo salió con Oribe y de capitán. Puede aplicar la misma. Volvemos a lo mismo, ¿no? Las estrategias que el señor... Se la juega muy, sí, muy fuerte. Yo creo que está ahora, claro que a este señor le gusta estar al filo de la navaja. Se la ha jugado cuántas veces. Lo que sí no he visto es el estilo la golpista en el América en absoluto. O sea, él ha estado aplicando una cierta fórmula que no es mucho... Le falta tiempo, ¿no? Yo siento. Es muy probable. Le falta escoger los jugadores que él quiere para su sistema. También. Pero no el sistema lo no hacen los jugadores. Sí, yo tampoco lo he visto. Y él no formó al equipo, entonces tiene que acoplar a lo que tiene en el plantel. Porque algunos especialistas opinan que es anquilosado, que ya no es un asunto vigente para el fútbol. La realidad es, yo pienso que es otra. El fútbol siempre ofensivo, el que propone, el que hace goles, es el que logra campeonatos. Y el fútbol defensivo, el fútbol ratonero puede llegar a ciertas instancias, pero realmente no gana campeonatos. Yo me acuerdo nada más de un equipo que ganó campeonato jugando así. El Toluca, de Ricardo. Toluca, por supuesto. Que jugaba todos atrás y el negrito Estupiñán que en el cielo esté. De Ricardo de León, sí, claro. Sí, no, no. Bonito lo Estupiñán. Con el negrito y tal, Estupiñán. Fenómeno, sí. Pero bueno. Pasamos al siguiente partido, okay, el sí, que se jugó el día de ayer, León contra Tigres. Si puedes, Raulito, mandar el video del partido de León contra Tigres y nosotros mientras... Creo que hubiera sido muy distinto ese partido si no, digo, obviamente si era un fuera de lugar el gol del León. ¿El primer gol? El primer gol. El que la anularon, sí, está bien anulado. Híjole, se hubiera ido para arriba, hubiera sido otra historia. Digo, bien anulado, ¿no? Al fin de cuentas. Pero sí creo que hubiera sido otra historia. A mí me gusta mucho el estilo de juego que trae León. Me gusta mucho cómo se para en la cancha. Me gusta mucho cómo recorre por las bandas, que es lo que... Es su forma de juego de jugar, ¿no? Así es como caen los goles de Boselli, que también es un referente en el ataque. O sea, es... Si quieres, Raulito, lánzalo cuando quieras y seguimos nosotros platicando. Y si no quieres, no, digo, no pasa nada. No, sí, no hay problema. Ay, aquí platicamos. Pero fíjate lo que son las cosas. León tenía ya el partido perdido contra Xolos. Uh-huh. ¿Por qué lo sacó adelante? Es una pregunta capciosa. Yo creo que es la... Por el entrenador. Sí, sí, no, definitivo, definitivo. Por el Pero entrenador. Pero iban 3-0 al minuto 62 del segundo... Bueno, el minuto 62. 3-3 empataron 3-2. En el primer tiempo. ¿Cómo? El primer tiempo empató Xolos 3-3... Ya pasaba Xolos, exactamente. En el segundo tiempo hay un cambio, uh-huh, y por eso digo que el entrenador es el que fue el artífice de esa victoria. Pero no fue Torrente, fue Mauro Boselli. Es que es... Mauro Boselli fue el que se acercó a la banca y le dijo: nos están haciendo mucho daño por el lado izquierdo, haz el movimiento.
y se vio, cambió completamente. Y Mauro Bosell es el que hace el gol. Y ahí viene a referencia lo que te comentaba hace rato. Los jugadores, y ahí está la muestra, no querían al entrenador anterior. Uh-huh. Y ahorita el entrenador es Mauro Bosell. Eso se nota en la cancha. Entonces, híjole, esas son las cosas que a mí no me... Y lo que habla de un líder en la cancha, como Bosell, claro, que es definitivo un referente de León, el que le puede, de hecho, dar el título a la Fiera. Así es. Claro. Así, de ese tamaño. Así es. Claro. Entonces... La veo muy difícil en el Volcán, porque sí, de verdad... Tigres trae un trabuco. Trae un trabuco y si salen de vena, como se dice, le pintan la cara a cualquiera. Sí, si me preguntas un favorito, definitivamente Tigres. Ferretti tiene perfectamente estructurado su sistema, tiene controlado todo sus movimientos en la cancha. Es una persona que sabe lo que juega, el equipo sabe lo que juega y va a ser muy difícil para mi gusto que León pueda revertir. Yo creo que lo que platicamos la semana pasada y lo que es en las liguillas, el que se equivoque va a perder. Así es, entonces nos hemos dado cuenta que el que se equivoca, Tigres, tiene un errorcito, sí, te cae el gol y te mueres. Sí, sí. Eso hace a los grandes equipos campeones, sí, el no tener errores o la más mínima cantidad de errores en un partido para poderlo manejar. Y Tigres juega a lo Tigres. Este señor, qué bárbaro, es un pedazo de jugador, me encanta. Ahora, la otra... La única contra que tiene Tigres es su entrenador, el Tuca. Si el Tuca sale y los retiene y los echa para atrás, como es a veces su costumbre, su estilo, y no los deja jugar con libertad, se pueden hacer ellos mismos el harakiri, repito lo que dije hace rato. Pero todo puede pasar, siempre es una caja de sorpresas el fútbol, pero realmente hay una ventaja grande al ser local, al claro, tener ya esa estructura perfectamente ya dominada. Yo creo que Tigres tiene 90% de posibilidades de que sea el finalista. Estaría súper interesante y ¿no? muchas, no. muchas posibilidades de ser campeón. Sí. Muchas también. Sí, sí, definitivo. Sí. Uh-huh. Sí, sí, yo también coincido en lo mismo. O sea, tiene todo para ser campeón. Todo, absolutamente todo. Así es. Y bueno, pues vamos a seguir con esto. Y Manuelito, ¿qué nos puedes decir de toda tu experiencia, de conocimientos que tienes dentro del fútbol, de finales, lo que platicábamos ahorita, que me estabas diciendo allá afuera, de la final que perdió Cruz Azul contra América, que fue una verdadera lástima, vergüenza, sí, claro que sí. Dios mío. Y pocas veces se han visto cuestiones así, ¿no? Sí, la verdad, muy, muy pocas veces. Creo que esa es una final que queda como una huella muy profunda en el recuerdo de todos los Cruz Azulinos, uh-huh, de toda la gente que es aficionada al Cruz Azul. Me parece que muy pocas referencias históricas hay de una final perdida con esas características, teniendo todo perfectamente a favor. ¿Todo? Para levantar marcador, la copa. Marcador, tiempo, todo. Levantar la copa. Sin embargo, bueno, la historia del fútbol en México pues es muy vasta. La podemos escarbar desde la época amateur y hay muchas cosas, ¿no? Sin embargo, yo te traigo datos anecdóticos interesantes si es que me invitas en una futura... Aquí vas a estar constantemente invitado, no, porque aparte vamos a aprovecharnos de la amistad que tengo con Manuel, porque él va a ser el encargado de hacernos las trivias para dar regalos hacia nuestros televidentes, o sea, va a estar progresando y va a estar mejorando este programa con la calidad de invitados que tenemos. Con todo el gusto del mundo y muchísimas gracias. ¿Qué parece, te parecería el clásico Necaxa Atlante en Primera División otra vez? Pues encantado de la vida, el clásico más antiguo, más añejo del fútbol nacional, donde realmente salían a partirse el alma en la cancha, cuando a veces, bueno, de hecho, el equipo Atlante pues sigue pasando por esas penurias, es la fecha. Estamos en el año 2016 y resulta que en esta temporada no les habían pagado salarios. Entonces, eso es una cuestión histórica lamentable, pero que habla de un equipo, de una casta muy especial. Yo le llamo el equipo del milagro. El Atlante es un equipo que se sostiene milagrosamente, puesto que hay una especie de convicción y de magia en la gente que se pone ese uniforme, puesto que hay muchos récords y leyendas y anécdotas de la historia del fútbol, que evidentemente compartiremos con ustedes poco a poco, pero que les puedo mencionar alguna. Por ejemplo, el único récord mundial a nivel clubes homologable para un equipo mexicano, el Atlante es el poseedor de ese récord,
con 121 goles en 30 partidos en la temporada 45-46. Promedio de goles, 4 goles por partido. Si gustan, en el próximo programa, porque si son muchos datos, les traigo la referencia de diversos equipos a nivel mundial, como el Aston Villa y algunos otros que tienen un récord parecido, pero que no le llegan al calibre de récord del equipo Atlante de aquellos tiempos. De hecho, en esos tiempos del general Núñez, en los años 40, el Atlante fue el hegemónico de la liga, aun y cuando fue también diluido muchas de esas cosas que consiguieron, puesto que incluso en la Hemeroteca Nacional, que es algo inverosímil, el año 1942 no existe en la Hemeroteca Nacional hablando de deportes. No está la afición, no está el esto, no está absolutamente ninguna referencia en la hemeroteca en el año más prolífico de la historia del Club Atlántico. Y que seguramente en ese año le ha de haber metido 4, 5, 6 goles al América. Conquistó todo. No pudo contra Cruz Azul porque todavía no existía el Cruz Azul, pero América seguro sí le ha de haber dado. Bueno, de hecho tienes mucho de razón en lo que estás mencionando. En esos años el Atlante pudo haber sido tricampeón y uno de esos campeonatos de liga con un gol en fuera de lugar perfectamente asentado en la rúbrica de Antonio Ander en la afición. En ese partido, al Atlante le roban el título de liga con un gol en fuera de lugar descarado del Club España y pierde el Atlante ese título de 41-42. Y todo eso lo tengo perfectamente reseñado. Y no dudo en absoluto porque te conozco y sé que tienes toda la razón. Y bueno, pues nos vamos al primer corte. Se nos va a ir volando este programa, pero bueno, está interesantísimo. Yo cada plática que tengo con Manuel aprendo enormidades. Sí, sí, vamos a un breve espacio comercial y regresamos. Ahorita regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Chorcha de los comentarios. No, no, hay. O sea, ya me acabaron. Hay de anécdota. Ya, ya, ya no tengo nada que decir. Ya, no, ya, ya reconoces que. Pues águilas. Que no reconozco nada. Todo. Mejor ve a las águilas de Filadelfia. Ya te dijeron. A las águilas de Filadelfia. Ándale, los robos inauditos que han sido clásicos de la América. De verdad, no, está bien. Yo también estoy aprendiendo mucho. Sí, no, no, no. Es, o sea, fuera, fuera de broma. Como dice la canción, es un libro abierto. Sí, sí, sí. Bueno, oye, y vos, pues vamos a tocar lo del Atlante. Atlante contra Dorados en Cancún. Partidazo. Buen partido, lleno de errores. Lamentable situación de una reacción de muy al final del partido. No entiendo por qué no se mete al mejor delantero que tiene Atlante, que fue campeón goleador, que es Carlos Garcés, el ecuatoriano. No entiendo por qué lo mete hasta el final del partido o al segundo tiempo. Atlante es un equipo de mística. Ahí se ve el primer gol, que es un error triple tremendo. Nunca te pueden ganar la espalda como defensa. Jamás, claro. No puedes estar dentro de la portería metido. Sí, como ve nada más, ya se el Campa sí, no, está dentro de la portería, mira eso. Sí, y sí. El central se deja que viendo al único delantero que te puede hacer daño y también le gana la posición. Sí, sí. Uh-huh. Son tres errores en uno tremendos. Aquí pierde una pelota Carlos Calvo, que lamentablemente también ha tenido bastantes errores, sobre todo expulsiones, y nos hacen el segundo gol. Cuando cae el segundo gol, pues realmente el Atlante estaba literalmente perdido. Pero vuelvo a hablar de la mística. Es un equipo que en esta temporada batalló muchísimo, que estuvo en los siempre de media tabla para abajo. Calificó en las últimas fechas cuando logra un triunfo muy, muy importante sobre Coras de Tepic, 3-0 como visitante, recupera algo de moral. Y se viene con una racha importante de 5 partidos consecutivos ganados hasta el empate con Zacatepec en cuartos de final. Y luego le gana al Celaya en semifinales, empata en Celaya. O sea, de 8 partidos, 6 ganados, 2 empatados. Así llegó a este partido. Este tiro de Garcés que se va a un poste, se va al otro. Quedaban ya minutos, si no es que segundos de partido. Estábamos en tiempo de compensación, ganando 3-1. El equipo de Dorados. Este es el segundo gol de Garcés, que lo logra pues prácticamente. Fue gol. Pero alcanza, primero sí. Fue el defensa alcanza, y luego sí. Mira, alcanza a rebotar ahí en el defensa, le hace la comba al portero y se mete con ese con esa comba, y ese sí, pudo haber sido el empate. Era la última jugada del partido y se fue lamentablemente desviado. Pero lo que bien decías, es increíble que si te está funcionando un equipo, un plantel de 11, tus titulares, todo eso, cambies al goleador de local. O sea, son cosas que en un momento dado,
pues yo creo que Eduardo Fentanes como entrenador tiene que decir, es que fue un cambio táctico por esta situación, porque si no, es un error que se adjudica completamente al entrenador, al director técnico. Mira, realmente estoy en una página de puro atlantismo en Facebook, donde hay, pues, de verdad te lo puedo decir, miles de seguidores. No, claro. De todas partes de la República, además. Lo cual es muy distinto a lo que se pregona en ciertos medios. Uh-huh. Hay mucha visión atlantista vigente y muy de lucha, muy de verdad de pelea, y que están enterados. Hay mucha crítica precisamente a la dirección técnica, a la directiva, pero también hay mucho respeto al coraje y a la garra que están demostrando los jugadores para defender una casaca en donde han sido objeto de una cantidad de situaciones muy, muy tristes, por ejemplo, que no te paguen, ¿no? Y eso no cualquier equipo lo puede presumir. Así es. Entonces yo creo que el mérito grande definitivamente está en los jugadores, que han notado el apoyo de su afición en todos los estadios donde se han presentado en la Liga de Ascenso, en donde han llegado ya con estas dos finales, han estado en 4 liguillas de 5 posibles. Realmente el equipo se ha mostrado con carácter, con coraje, con garra. Que es una característica de los originales potros del Atlante, ¿no? El Atlante nace en los llanos. Así es, la verdadera historia del Atlante es una chulada. Sí, sí, y te quiero decir, hace poco, precisamente en tiempos del centenario, a principios de este año, entrevistamos a don Valentín Martínez, que tiene 85 años de edad, hijo de don Trinidad Martínez y sobrino de don Refugio Martínez, que fueron los fundadores del Atlante. ¿Qué es lo que mantiene al Atlante vivo? Se los voy a decir, porque el señor Valentín Martínez nos lo transmitió y nos lo permeó a través de todas las anécdotas que él comentó en aquella ocasión. ¿Qué mantiene vivo el equipo? Se los digo, el equipo Atlante nació con un sentido social. El señor Trinidad Martínez ayudaba a la gente que estaba en una condición verdaderamente inenarrable, de condición extrema de pobreza, y lo sacaba adelante a través del deporte. Y gracias a eso consiguió que muchas personas que eran facinerosos, que eran vagos, que eran incluso drogadictos, pudieran a través del deporte salir adelante. La historia de don Trinidad Martínez es una historia de una persona trabajadora, de un obrero, que sacó adelante a mucha gente del barrio que estaba en condiciones deplorables. Y ese sentido social, se los digo, permanece en la gran mayoría de las personas que le van al Atlante. Gente que le gusta ayudar a la gente que está en condiciones de pobreza. Y de ahí nace la característica de esa garra, de ese amor a la camiseta, autodenominarse prietitos, el equipo del pueblo, el sacar... A mí me impresiona los seguidores, casta, ¿no? El amor que le tienen al Atlante, claro. O sea, creo que pocos. Claro. Porque además, mira, el amor se transmite a través de generaciones, es consanguíneo, es el papá al hijo y el hijo al nieto, y así se va pasando. Es generacional, se van pasando. Es generacional. Sí, es cierto. Y el Atlante nace, te digo, a veces jugando sin zapatos. No tenían ni para playeras. Y fíjate nada más lo que es la historia. Ha pasado un siglo y hoy por hoy, de repente, la directiva no les paga. El mérito definitivamente es de los jugadores. Y un respeto y un reconocimiento a todos ellos que están dando la cara para que sobreviva un equipo que tiene 100 años de historia. Precisamente tenemos un video, a ver si Raulito nos lo puede pasar, del inicio del Atlante, donde hay una anécdota que dicen que rentaron una vaca para comprar los uniformes. Ah, no, sí, así fue. Vemos el video con audio, por favor, Raulito. ¿Cómo? Por los colores de los equipos de la Colonia Condesa, los fundadores del Atlante decidieron desde un principio que el azul y el rojo serían sus colores. Con un uniforme de cuadros azul y rojo fue el Atlante que vivió sus primeros años de vida. Refugio el Vaquero Martínez era el capitalista del plantel y con lo obtenido por la venta de una vaca, compró lo que habría de ser el primer uniforme del Atlante, todo con el apoyo económico del señor Roque Plata. En 1900
1926, el conjunto atlantista utilizó una vestimenta a rayas verticales en azul y blanco, lo que fue sin duda el preámbulo del actual uniforme azulgrana. Y fue en esa temporada, la primera en que el Atlante fue aceptado como miembro de la Liga Mayor, cuando Doña Lichita, madre de los jugadores rosas, confeccionó los uniformes con sobrantes de tela azul y roja, alternándolos en trozos verticales. El uniforme del Atlante ha recibido varias modificaciones con el paso del tiempo. Sin embargo, es la camiseta a rayas alternadas entre azul marino y el rojo grana la que ha predominado y se ha convertido en una camiseta histórica del fútbol mexicano. Pues este es el histórico Atlante. La verdad, y yo no soy atlantista, tengo muchos amigos atlantistas, ya vino Marco Ramírez, sí, el profesor Roberto Escalante, La Zorra Zárate, Marquitos Rivas. Marcos Rivas, saludo. A todos estos grandes amigos, y históricos del balompié nacional. Horacio Casarín. El primer gran ídolo del fútbol mexicano. Bueno, el primero había sido Juan Trompo Carreño, uh-huh, que fue el primer anotador por México, tanto en mundiales de fútbol como en Juegos Olímpicos. En Ámsterdam, en 1928, perdió México 7-1 con España y el único gol lo metió Juan Trompo Carreño, atlantista. Que además le decían el Trompo porque era bueno para el Trompo. Era de los que no se dejaba. Y en aquellos tiempos que no había ni tarjetas, porque esto es muy moderno, uh-huh, ustedes, pues que son mucho más contemporáneos que yo, pues no sabían, las tarjetas nacen en 1970. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Antes no había tarjetas y se entraba con todo. ¿Qué te pasa? Ya había nacido, tenías como 15 años. Respétame, estoy muy entrada en la plática. Ajá. El asunto es que sin tarjetas, pues todo el mundo se iba con todo a romper. Sí, a entrar con, a meter el hacha, ¿no? Y bueno, eran otros tiempos. Pero te estaba hablando de Juan Trompo Carreño y luego de Horacio Casarín, como tú lo mencionas, uh-huh, un gran ídolo del fútbol mexicano, primeramente necaxista, luego atlantista, uh-huh, y además que consiguiera muchos logros en su gran trayectoria como futbolista. Entre otros, el más triste de todos los recuerdos que tengo de Horacio, de don Horacio, que paz descanse, fue el subcampeonato que consiguió con Atlante, cuando Atlante en 1981-82 había sido super líder y líder en todos los rubros de ese torneo, de esos torneos larguísimos que había en el fútbol mexicano, y que Atlante merecía ser campeón, y que pierden penaltis en el Estadio Azteca cuando falla el Ratón Ayala un penalti de una manera impresionantemente, increíble, ¿verdad? Lo manda a un metro afuera de la portería. Y al final pierde el Atlante en penaltis y Horacio Casarín, el director técnico. Y qué mejor regalo hubiera sido para don Horacio, un verdadero baluarte del fútbol mexicano, haberse retirado como campeón, como lo merecía. Y en esa final Ricardo La Volpe tiró penalti y lo metió, siendo portero. Fue el único gol del Atlante en la serie de penaltis. Así es. Y luego además otra cosa para los atlantistas, Ricardo La Volpe hizo campeón al Atlante, sí, en la temporada 92-93. ¿Con quién fue campeón en el 2008? En Apertura 2007 fue con el Profe Cruz. Recién en Cancún, ¿no? El primer torneo que jugó Atlante en Cancún, que además fue algo sui generis, porque eso también es un récord del fútbol mexicano. Cuando tú cambias de sede, el Atlante es el equipo que más ha cambiado de sede en la historia del fútbol, uh-huh, mexicano. Uh-huh. No sé si mundial, pero puede ser. Porque ha estado en todos lados, en 6 lugares distintos. Si no es que 7, 6 o 7. Pero él jugó en Parque Necaxa, que no era su estadio, literalmente jugando como visitante. En el Parque Asturias, que no era su estadio, literalmente jugando como visitante. Luego jugó en CU, que tampoco era su estadio propio. Uh-huh. Y luego jugó, antes de CU fue en el estadio que hoy es Azul, antes Azulgrana, uh-huh, que era el estadio de la Ciudad de los Deportes, que se inauguró en 1945. Entonces era el estadio auténtico del Atlante. De hecho, debería seguirlo siendo. Por razones desconocidas, el Atlante no está en la Ciudad de México y está en Cancún. Y al final de cuentas, pues eso también ha afectado el rendimiento en muchas cosas. Claro. Estuvo en ESA, ¿verdad? Así es. Estuvo en Querétaro. Querétaro. Y ahora en Cancún. O sea, nos falta. Y donde más afición tiene es aquí en la Ciudad de México. Definitivo. Es impresionante. Quiero darles un dato porque esto sí me parece que es importantísimo que se mencione. Ahora que fue el centenario y que se hicieron unas marchas en favor, uh-huh, de la supervivencia del equipo Atlante, Seguridad Pública confirmó la asistencia de 35 mil personas a esas marchas
Y esos fueron los números que ellos más que los maestros. Ahí traemos un video de la marcha. Si puedes, Raulito. Creo que lo pasamos la semana pasada. Tiempo. Ahí debe de estar. No. Sí. Si tienes tiempo, lo ponemos y seguimos nosotros platicando. 35 mil, pero les quiero decir, yo estuve presente, por supuesto, ahí, y les quiero decir, yo conté más. Habíamos muchos más atlantistas. Y además, lo bonito, se los quiero decir, ninguna alteración al orden público, cero vandalismo, cero situaciones de desorden, cero situaciones de las cuales han tachado o señalado o etiquetado al atlantismo de todas las épocas o a las porras del Atlante, que efectivamente son porras muy pasionales, pero también se saben comportar. Y esto fue la demostración. Es que es otra de las cosas importantes que tenemos que valorar. Ese tipo de afición, afición de mucho tiempo, de generaciones de generación en generación, la del Atlante, la del Necaxa, la de Cruz Azul, que han sido porras, como antes se le denominaba, porras, porque ibas a echarle porras a tu equipo, sí, sí, llevabas a la familia, a los hijos, a todos, y se divertía todo el mundo, en familia, entonces, viendo el fútbol. Ahora las famosas barras nada más van a ser desmanes, con muchos descerebrados, nada más van a agredir. Da miedo ir y llevar a la familia. Y mucho menos llevar a los hijos. Claro. ¿No? O sea, y eso sí es una auténtica tragedia para el fútbol, puesto que realmente el fútbol es un deporte que es para unir, para generar una unión incluso familiar. Se puede irle a un equipo, a otro, pero hay que siempre mantener un ámbito de respeto, de calidad, de calidez humana. Lo ¿no? que yo siempre digo, el fútbol es una actividad lúdica. Así es. Y hay que divertirse. Claro. No es para ir a ver que aquel ya me vio feo, que sí, vamos a ver. Me gané miedo, sí, no. ¿De qué puede usar más correas o a ver quién es más valiente? No, esas son tonterías. Hay que disfrutar el deporte. El deporte es salud. Bien dicen, mente sana en cuerpo sano. Entonces, eso es más antiguo que andar a pie y definitivamente más real que nada. Mente sana en cuerpo sano. Y el deporte es definitivamente algo que sirve para unir, sí, a unir a la sociedad. Y déjame presumir al invitado. Estamos hablando de mente sana en cuerpo sano. Tú eres doctor y estudiaste en Cuba, ¿no? Y así que es una es uno de los íconos a nivel medicina, a nivel mundial, ¿no? Sí, bueno, definitivamente en Cuba a mí me sorprendió, y de verdad lo comparto con ustedes, las policlínicas que existen en Cuba, en donde tú puedes entrar a un consultorio de un médico internista, y en la otra puerta está un homeópata, y en la otra está un acupunturista, y en la otra está un ozonoterapeuta, y son unas policlínicas perfectamente instaladas en un ámbito absoluto de respeto a la diversidad profesional, y que efectivamente da resultados en muy diversos ámbitos de la medicina naturista, de la medicina alternativa, de la medicina alópata, y hay un respeto absoluto. Es que todo viene de la herbolaria, de las plantitas, y hay que saberlo aplicar en cierto momento. Mira, la naturaleza es la que cura. Claro que sí. Y definitivamente siempre están involucrados cuatro grandes ámbitos, que son el ámbito mental, el campo de las emociones, evidentemente todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición, y la espiritualidad. Esos cuatro son los grandes coordenadas de la salud. Así es. Pues yo también, José. ¿Ok, ya se acabó? No, espérate. Espérate. Ay, mi cara. No, ya nos vamos a un corte. Real, yo quería aprovechar ahorita que estamos platicando de esa relación de la medicina y de lo bueno que es ahí en Cuba y todo algo para... Y lo que dijiste, que la naturaleza es la que cura, ¿no? Eso es definitivo. ¿Habrá algo para Adri que cambie su modo de pensar y que se vuelva poquito más? Me aman, yo creo en que todos lados. Pero ¿cómo me aman si el eslogan de ustedes es odíame más? ¡Ay, ay! No, a mí me aman. ¡Miau! La verdad es que, mira, yo soy como el América, o me aman. No, nos vamos al corte. Porque soy mis demás. Sí, vámonos al corte, está bien. Podemos mencionar datos... No, ya no tengo nada que decir hoy. No. Arriba la América, hoy 2-1. Vamos a un corte y regresamos. 1-0 se lo puede decir, pero hoy ganó.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana, que consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Qué lástima que hay partido, porque si no, nos seguiríamos. ¿A cuál te refieres? ¿Al de Dallas, Minnesota? No, al de la América. Mira, ahorita mientras seguimos platicando de la historia del Atlante y todo, que nos pase el video como fondo del desfile de los 100 años del Atlante, que fue impresionante cómo la gente, gente más, gente menos, 30,000+ personas, que llenan un estadio. Y además de eso, te lo digo, una auténtica verbena popular, un comportamiento absolutamente excelente de gente que está apoyando una causa, un amor a unos colores, porque saben de la historia, porque saben de los récords, porque a pesar de que en muchos medios, lamentabilísimamente, faltando a la ética profesional, se habla de 2 títulos o de 3 títulos, perdón, yo les quiero llamar a algunos compañeros, periodistas distraídos, vamos a llamarles así para calificarlos con un adjetivo bastante sano, bastante limpio, ¿no? Bastante respetuoso. Pero realmente es gente que no está bien informada. No está bien informada, ¿sí? ¿Qué 2 títulos ni qué la canción? Ahorita se los podemos recitar si gustan, pero al final son una gran cantidad de logros y de récords, sobre todo de las temporadas mágicas del Atlante 45-46 y 46-47, que no tienen paralelo con ningún otro equipo en la historia del fútbol mexicano. Son récords inamovibles.
que han pasado 70 años, como el de 121 goles en 30 partidos, como el de 33 goleadas en una temporada, como el de 16, o sea, etcétera, etcétera. Ese récord de los 121 goles, me estabas platicando que era la delantera más prolífica del fútbol mexicano. Horacio Casarín, Martín Bantolrá, Ángel Angelillo Segura, Mateo Nicolau y me está faltando el Tico Mesa. Esa es la delantera más poderosa de la historia del fútbol mexicano, por mucho además. Los números no mienten. El América quiso igualar esas hazañas en los tiempos de Ben Hacker. Tengo todo un tema, todo un capítulo. Estoy distinguiendo con un capítulo la temporada 94-95, en donde estuvo Ben Hacker, y donde subieron fueron las Águilas Negras, en donde curiosamente al único equipo que no le pudieron hacer daño fue al Atlante. En ese entonces Hugo Sánchez militaba en las filas atlantistas, y el Atlante le metió, sin estar en su mejor momento, 4-1 al América. Con dos goles de Hugo Sánchez. Con todo Caluche y... Hugo le dirigió con todo cariño a la banca, a Leo Ben Hacker, que le impidió, dicho sea de paso, lograr el récord máximo de anotaciones en el fútbol español, superando a Telmo Zarra y superando a Puskás y superando a Di Stéfano. Se lo impidió porque no quiso que lo ficharan cuando Hugo todavía estaba en perfecto estado para seguir siendo el centro delantero titular del Real Madrid, y Leo Ben Hacker no permitió que lo ficharan, se tuvo que ir a otro equipo Hugo Sánchez. Entonces Hugo Sánchez ese día, lo tengo por ahí anotado, fue en 94-95, le hizo dos golecitos al América, le metimos 4-1 a las Águilas Negras, que quisieron emular el récord, que estamos hablando de 121 goles, se quedaron cortísimos, se hicieron por ahí de 80, metieron unas golizas a unos equipos verdaderamente escandalosamente sospechosos. Tampico Madero Gallos Blancos. Una institución rarísima salida de no sé dónde, casi de un cuento así de hadas, como de telenovela, puesto que ese equipo nada más estuvo esa temporada. Un gallo con tenazas de Jaime. Y por supuesto le metieron a los Gallos Blancos. Ya sé por dónde vas, ya, ok. Pues 8-1, no sé cuánto. Y luego en la otra le metieron 7 y tantos. La otra comparsa de la América esa temporada fue el Morelia, que también le metieron dos goleadas terroríficas. Y otro equipo por ahí que se me olvida, fueron 3 equipos con los que la América se ensañó. Pero la realidad no llegaron ni a los talones a ese récord del Atlante de 121 goles en 30 partidos. El América hizo 80 y tantos en 38 partidos. Temporada larga. 40 goles menos y 8 fechas más. Ahora, pero a ver, mi pregunta sería la siguiente. Ok, esto es historia y son bases de los clubes que son ahorita, etc. A ver, hoy en día, ¿no? Hoy en día, las estadísticas están para romperse. Sí. ¿No? La historia no puedes hacer nada con ella. La historia habla por sí solita, ¿no? Y yo creo que la historia es la que te hace tener y lograr el respeto que te mereces y que te tienen que tener como institución, como equipo, como club, como jugador, como director técnico, etc. Hoy en día. Hoy en día es muy sencillo. No quisiera hablar de más porque luego y yo tampoco tengo absolutamente nada que presumir en lo absoluto, porque mi equipo no ha hecho nada. Yo te lo digo hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? Con el Atlante específicamente, literalmente está tomado por una directiva que no tiene mucho interés en el equipo, ni invertir en el equipo. Lo ha declarado además directamente el señor. No hay con qué invertir o no quiere. No lo sabemos, los atlantistas de Hueso Colorado no lo sabemos, no hemos llegado hasta esas instancias. Quisiéramos de verdad que el Atlante, por el poder de convocatoria que todavía tiene, por esos grandes récords que consiguió hace muchísimos años, pues pudiera sobrevivir y regresar a la ciudad donde pertenece, que es la Ciudad de México. Claro, no, y sería vamos a esperar a ver qué es lo que pasa el próximo domingo en Cancún. Primero que nada, desearles mucha suerte. Así señores, es. 2 goles sí se puede, hay que ser campeones. Se puede, es una oportunidad histórica, tienen la onza para lograrlo. Los apoyamos al 1000%. Venga. Sí, así es. Mucha suerte. Y bueno, tenemos muchos programas por delante para que puedas acompañarnos, Manuel. Estamos a sus órdenes. Y faltan unos 2 minutitos que quiero, sí, tomar el gran
la gran tragedia que aconteció con el avión de este equipo. El, está difícil pronunciarlo, es Chapecoense. La verdad que hemos visto imágenes, de las estamos viendo ahorita, de cómo el mundo se ha unido en este sentimiento de solidaridad con el equipo. Fue una tragedia impresionante. Sí, sí fue. Y si algo hay que mencionar es de que eso es lo bello del fútbol, que a pesar de la tragedia, es un deporte tan bonito, tan sano, que une al mundo entero. Y lo está uniendo. Y lo está uniendo. Tenemos oportunidad en programas adelante, ya que terminen las finales. Uh-huh. Vamos a tener programas en donde no haya participación de partidos, para poder platicar de estas cosas tan profundas, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentabilísimo, una tragedia de dimensiones tremendas. Realmente no hay palabras, es una consternación absoluta, pero las muestras de solidaridad del fútbol mundial en muchos países, por no decir que en todos lados, y sobre todo esta demostración en Colombia del equipo Atlético Medellín, con toda su afición apoyando de una manera frenética, impresionante, solidariamente al club brasileño, realmente es una muestra increíble de amor, de unión, de lo que puede conseguir el deporte. Exactamente, eso es lo que yo trataría de puntualizar, de que el deporte, y es en este caso muy en especial el fútbol, es una varita mágica en donde podemos unirnos a todos, todo el mundo, ¿no? Sí hay problemas, hay cuestiones económicas, hay racismo, hay un montón de problemas sociales, pero si nosotros empezamos a transmitir esa educación deportiva a los niños, el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar y se necesita hacerlo. Ya hay un dato importantísimo que se puede comentar. La FIFA tiene mayor poder de convocatoria que la propia ONU. Sí, tiene más para gente dentro Más afiliados. Más afiliados. 204 países están ahorita en eliminatorias hacia el Mundial de Rusia 2018. 204 países inscritos en las diversas confederaciones. Y la ONU tiene 193 países afiliados. Una lástima que se... Ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Pues sí. Despídase, por favor. Pues sí, no, un gusto como siempre. Me dio muchísimo gusto saludarte. Es súper... O sea, yo no tengo palabras para decirte lo que he aprendido y lo interesante y padre que es escucharte. Fue un honor para mí, la verdad, conocerte. Y muchas gracias por venir a nuestro programa. Y espero que vengas a muchísimos más. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y Manuelito, muchísimas gracias. Te agradezco sobremanera el que hayas participa con nosotros, la amistad, y es la primera vez en todo el tiempo que tengo de conocer a Adriana que alguien la dejó callar. Sí, eso sí, y sí que, te creo, está grabado. Sí, sí te creo. No, quiero comentar algo, mi admiración, mi querido Omar, ya sabes, mi amistad de mucho tiempo, mi admiración a ti como persona y como futbolista, pero más, ante todo, tu calidad humana. Muchísimas gracias. Y, Adrián, un gusto conocerte. Un gustazo. Lástima que le vayas a la América. Bueno, algún defecto hayas de tener. Nos vemos, se nos acaba el tiempo. Los esperamos el próximo jueves y prometo que Manuel va a venir seguido al programa. Hoy gana el AME. Nos vemos la próxima semana.